más. Salimos los primeros del refugio. Y Laura, la máquina incansable, abriendo huella. Laura, conocida como el expreso de Grindelwald. Sunny day, did I hear a word I had to say? You found my hand, but you ran away. When mama go running. Bueno, pues aquí estamos en nuestro último collado. Bueno, y aquí abandonamos la ruta de la Chamonix-Zermatt. ¿Nosotros qué vamos a hacer, Laura? Bueno, bajamos a Arolla por el glaciar o glaciar Arolla. Bajar hasta el plato, ¿se ve? Luego bajando y a la nada. Muy bien. Pues a ver si llegamos a Arolla antes de que empeore mucho, mucho, mucho más el tiempo. Impresionante la bajada en nuestra pista de esquí secreta. Y a los pies del Mont Colón vamos a dar por finalizada la etapa de hoy. Nos queda un poco para llegar a Arolla, pero vamos, ya no hay ninguna historia. Bueno, aquí estamos. Después de empezar el lunes en Argentier, ya nos acercamos a la civilización otra vez. Sí, 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 sí. Y hoy, como había un poco de viento, el pronóstico no es tan bueno para todo el día, nos quedamos con subir al Col de Lebec, desde el refugio Cabán de Vignette, haciendo huella otra vez. Por lo menos hasta un poco hacia el Col. Y bueno, mucho, mucho frío en esa subida. Había mucho frío, viento, sí, sí. Mucho viento. Pero luego hemos bajado y había momentos con sol muy buenos, con buena nieve. Sí, sí, hemos dejado unas firmas allí espectaculares. Sí, unas huellas de esquí. Y bueno, ahora aquí en una piedra hemos comido el de segundo desayuno del día. Sí. A ver. Y luego nos queda ir a Arolla. Una piedra muy pequeñita. Ha sido espectacular. Teníamos suerte con la meteo para subir a distintos picos como el Aiguillitour, Rosa Blanche y ayer Pinya de Arolla. Así que muy contenta con esta semana y muchas gracias a Alberto para hacerme caso. No, 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 muchas gracias a Laura porque ha sido una guía impresionante, me ha cuidado un montón, me ha llevado muy bien y es que es impresionante, ha ido abriendo huella toda la Chamonix-Zermatt. Increíble. Bueno, no ha sido tanto. Bueno. Muy bien. En fin, pues hasta la próxima aventura. Esto ha sido todo. Nos veremos en el monte. Bueno.
enough, it's enough, it's enough. It's enough, it's enough, it's enough, it's enough, it's enough to live my life. Estamos en Arola. Y aquella montaña de allí arriba es la Piña de Arola, donde estuvimos ayer. ¿Quieres que te cuento cómo es el juego? Aquí Laura me va a enseñar a jugar a las cartas suizas. Así se entretiene uno mientras espera el bus en Arola. Nos hemos librado de una buena, hemos elegido bien. Ahí tenemos nuestro autobús. ¿Y qué nos dicen las últimas noticias de nuestro contacto en Zermatt? Bueno, Fran me escribió que los medios de elevación hacia Klein Matterhorn están cerrando por viento muy fuerte. Y bueno, que la gente que ha venido desde Serviña se tiene que volver ya. Bueno. Muy bien. Menos mal que no estamos ahí. Menos mal.